¿Qué onda, Igan? ¿Cómo están? Espero que el internet nos ayude. Estoy en un lugar con un internet un poquito flojito, entonces esperemos que no se nos caiga la transmisión. Si acaso se llegase a cortar, porque el internet está muy bajito, lo que voy a hacer es que lo grabo y luego lo subo a Facebook, ¿sale? Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Feliz año nuevo. Espero que estén empezando su año con mucha energía, muy contentas y con todas las ganas para regresar a los buenos hábitos después de toda la tragadera de las fiestas del Guadalupe Reyes. Mientras esperamos a que más chicas se conecten, ¿qué les parece si las que ya estamos aquí me ponen en los comentarios cómo se llaman, de dónde son y una cosa que les gustaría aprender el día de hoy? De esa forma las voy conociendo mejor. Ándale, Mónica, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Váyanme poniendo de dónde son y una cosa que les gustaría aprender el día de hoy. De esa forma también yo voy tomando sus comentarios y voy a poder compartir información más personalizada para ustedes. Y bueno, estoy muy contenta de empezar a compartirles estos trucos súper poderosos para regresar a los buenos hábitos después de la tragadera. No sé ustedes, pero en mi caso la tragadera empezó como desde el 15 de diciembre y pues hasta la fecha, pues un poquito seguimos tragando, ¿no? Sobre todo porque nuestro cuerpo se desacostumbra y nos cuesta un poquito más. Dice Bere que sigue con la tragadera. Sí, ya sé, yo también. Muy bien, dice Eli Aguilar, aprender más de cómo amarme. Súper bien. Ay, Vero, ¿cómo estás, Vero? Saludos a San Luis Potosí, de Los Cabos, Alma Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo desintoxicarnos después de estas fechas decembrinas? Muy buena pregunta. Hola, Almendra, de Guadalajara. Ay, y falta la rosca de Reyes, ya sé de ella. Tienes toda la razón. Dice Mónica que le gustaría aprender cómo cada día no enfocarse en lo que no puede comer. Perfecto, ahorita lo abordamos. Hola, Gaby, de Monterrey. Muchos saludos. Yo soy de Monterrey, para las que me conocen, pero ahorita estoy en Cancún. Voy a estar por acá unas cuantas semanitas. ¿Qué onda, Priscila? Saludos de Chicago. ¿Cómo disminuir la ansiedad? Perfecto. Dinora, de Cuernavaca, y quiere saber por qué si tengo un buen metabolismo no puedo bajar de peso. Excelente pregunta, Dinora. Dice Mónica, pienso, Mónica, no comas cosas dulces y más caigo. Sí, ya sé. La resistencia causa persistencia. Ya nos dice Patricia Guerrero, ya nos enmendaremos en la oficina. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy tengo varias cosas aquí preparadas, tengo aquí mi acordeón. Otra cosa que quería avisarles, aquí en mi casa, que es tu casa, tengo a dos perritas muy ladronas, entonces si de repente nos atacan con sus ladridos, pues nada más les pido paciencia. Entonces, bueno, ya me están poniendo ahí qué es lo que les gustaría aprender. Perfecto, muchas gracias. Tengo varios anuncios. El primero de hoy, antes de empezar con todo el tema que tengo preparado para ustedes, que está muy, muy práctico, les quiero avisar que ya está abierta las inscripciones para el programa en línea Reprograma tu Cuerpo en 21 días. Así que la que ya haya escuchado sobre este programa y tenía ganas desde el año pasado de registrarse, ya se pueden registrar. Al ratito les platico más sobre el programa. El programa empieza el 23 de enero, entonces todavía tienen mucho tiempo para registrarse, pero si se registran ahorita tienen acceso a como 8 bonos que están increíbles. Este programa de Reprograma tu Cuerpo en 21 días está muy completo porque contiene herramientas en psicología de alimentación para abordar la parte mental y emocional, contiene un menú nutritivo, desinflamatorio y desintoxicante para 21 días y también contiene unas hipnosis padrísimas que nos diseñó la coach Carla Bogel para ayudarnos a acceder a nuestro inconsciente para poder cambiar de raíz todos esos pensamientos y comportamientos que sabotean nuestra relación con la comida. Así que la que quiera registrarse ya lo puede hacer y recibir acceso a los 8 bonos. Ahora, todo lo que les voy a compartir el día de hoy, quiero que vayan a la liga que está en la descripción de este Facebook Live, arribita de este video. Ahí viene una liga para que
cuando termine el Facebook Live, le den clic y ahí van a venir las recetas que les voy a compartir y va a haber un resumen de todos los consejos. Por si no se los graban todos ahorita, los pueden repasar cuando termine el Facebook Live, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué onda, Brenda? Ya vi que llegaste. Muy bien, Brenda, mi asistente. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar con el primer tip del día de hoy. Y aquí la cuestión es que tenemos que empezar, para poder regresar a los buenos hábitos después de toda la tragadera, tenemos que empezar a desintoxicarnos del azúcar. No sé ustedes, pero al menos en mi caso y en mi casa, tendemos a comer muchas galletas, chocolates, buñuelos, turcos, hojarascas y demás. Entonces, todo este consumo de azúcar constante provoca que nuestro cuerpo, tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro, se haga fisiológicamente adicto al azúcar. Entonces, ahorita que ya casi se acaba la tragadera y que ya quieres regresar a los buenos hábitos, fisiológicamente te cuesta mucho más esfuerzo. A las que ya están aquí en el video, ¿a quién le gustaría compartirme si ahorita tiene mucho antojo por comer dulce o ansiedad por comer? Compártelo ahí en los comentarios. Yo particularmente, después de haber consumido mucho azúcar durante varios días seguidos, generalmente tiendo a tener mucha más ansiedad por comer y muchos más antojos por lo dulce. Por más de que tenga mucha fuerza y voluntad, me cuesta mucho más esfuerzo. Y es por eso, porque el azúcar se comporta de una forma muy similar a la morfina. El cerebro se hace adicto. Y además de que tenemos un círculo vicioso donde se elevan nuestros niveles de azúcar en la sangre y esto se repite una y otra vez. Exactamente, Erika. Te dan ganas de estar comiendo todo el día. Exactamente. Dice Silvia, ¿qué onda, Silvia? Muchísima ansiedad por comer azúcar, totalmente. Y tengo la sensación de no poder iniciar ningún cambio. Te entiendo, perfecto. Luego hay quien, no me sale el nombre, pero me comenta Flor Cav, que su problema es lo salado también. También sucede algo así. Y si dice Dulce, que yo apenas me levanto y ya quiero comprar golosinas. Exactamente. Por esto mismo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo ya están adictos al azúcar. Por eso, el primer tip para que hoy empieces a desintoxicarte del azúcar y sea más fácil volver a los buenos hábitos, quiero que saques de tu casa y de tu oficina también todos los dulces, pastelitos, galletas y chocolates que te hayan sobrado. Y lo que quiero que hagas es que empieces a reemplazar por postres saludables que sean libres de gluten, libres de lácteos y libres de azúcar refinada. ¿Por qué? Porque tu cuerpo en este momento a lo mejor sí necesita ese dulcecito, pero se lo vamos a dar a través de un azúcar más natural. O sea, de preferencia de azúcar de los dátiles o del azúcar de coco o de la stevia. Y lo vamos a acompañar con un postre que tenga proteína y grasa esencial. Y tú vas a decir, María, ¿pero cómo que un postre con proteína? Bueno, pues fíjate que te tengo una súper buena noticia. En mi blog, precisamente en la liga que te comenté en la descripción, tengo una receta que te voy a regalar de un postre súper saludable que te va a ayudar a transicionar de esa adicción al azúcar a disminuir la ansiedad y los antojos. Esta es una receta, aquí la tengo, son unas trufas de caramelo, y digo caramelo porque pues realmente no es caramelo de verdad, pero saben buenísimas. De hecho, aquí las tengo en mi congelador, no me quiero parar y enseñártelas, pero están buenísimas. Entonces, la receta la puedes encontrar en la liga que viene, que te lleva a mi blog, que está en la descripción de este video. Entonces, esta receta trae harina de almendra, que la puedes hacer en tu casa, crema de almendra, trae cacao, trae dátil. Entonces, esta receta te va a ayudar a empezar a transicionar de esta adicción al azúcar y vas a disminuir tus antojos, pero sin sacrificar ese dulcecito. Yo lo que hago es que la trufa me la como, me como una o dos después de comer y una o dos después de cenar, y con eso se me quita todo el antojo y la ansiedad por comer. Denme un segundito, me estoy muriendo de calor. No se vayan, nada más voy a prender el clima y regreso. Denme un segundo. Ya, sorry, es que hace mucho calor, aparte aquí me está entrando todo el sol por la ventana y esta luz, entonces, pero bueno, ya regresé, gracias por su paciencia. Dice Malena que se acaba de comer una rebanada de pastel,
Ay, les digo, los perros que empiezan a ladrar. Entonces, bueno, ya tienen esta receta. Obviamente, si te registras al programa en línea de Reprograma tu Cuerpo en 21 días, tienes acceso a todo un plan alimenticio, nutritivo y desinflamatorio que te ayuda a desintoxicarte naturalmente del azúcar, con recetas fáciles de preparar e ingredientes fáciles de conseguir. Bueno, entonces ese fue el tip número uno. Las trufas de caramelos. Ahora, el tip número dos, ahí les va. ¿Quién de ustedes, después de toda esta tragadera, siente el estómago recargado? A lo mejor se sienten estreñidas, inflamadas, con mucho gas, o a lo mejor incluso algunas de ustedes traen diarrea. Si quieren comentarlo, lo pueden comentar en los comentarios. Y si no, nada más hagan un inventario, ustedes mismas. A ver, pregúntate, ¿qué tan bien he estado evacuando todos los días? ¿Qué tan inflamada me siento comparada con antes? E incluso, yo quiero que compares con lo siguiente. Yo considero estreñimiento si solamente vas al baño menos de una vez al día. Si vas solamente una vez al día, estás estreñida. Entonces, lo ideal es ir de 2 a 3 veces al día. Entonces, si este no es tu caso, si tú no estás yendo 2 o 3 veces al día y sientes inflamado tu abdomen, tu estómago o incluso con diarrea, es importantísimo que para poder regresar a los buenos hábitos, limpies tu colon. Exactamente, Brenda, la digestión detenida. Y como dice Osegueda Anita, entre más como más me estreño. Te entiendo perfecto, porque a mí también me pasa, ¿no? Empezamos a comer muchos alimentos que traen gluten, lácteos, a lo mejor, si generalmente nos portamos medio bien, cuando no son las fiestas, pues le metemos todo esto al cuerpo y el cuerpo nos habla a través de la indigestión. Entonces, sí, si solamente van una vez al baño, están estreñidas. Y esto es importantísimo que lo corrijan. ¿Por qué? La digestión es la base de una buena salud. Todas las enfermedades crónicas, todas, la que quieras, cáncer, artritis, diabetes, esclerosis múltiple, la que quieras, empiezan por un problema digestivo. Entonces, si tú no estás evacuando todos los días, estás reintoxicando tu cuerpo. Entonces, el día de hoy, para las que sufren de estreñimiento y quieren aprovechar para limpiar todos los tamales que se quedaron por ahí atorados, incluso los tamales del año pasado, no del año pasado, de este que acaba de pasar, sino del año antepasado, les voy a recomendar una formulita, un truco muy sencillo y muy práctico para limpiar el colon. Y de hecho les recomiendo que vayan al artículo que les comenté en la descripción del video para que ahí viene la receta completa. Pero se los voy a resumir aquí ahorita rápido. Lo que van a hacer, muchas de ustedes ya lo hicieron porque se los compartí en el reto de gratitud corporal. Este era uno de los retos. Entonces aquí vamos a hacer una limpieza de colon con sal de mar. Entonces lo que hacen es que agarran 1 litro de agua tibia, le echan de 1 a 2 cucharaditas de sal de mar. Es bien importante que sea sal de mar y que no sea sal de mesa, ¿ok? Y en ayunas, al levantarse, se van a tomar ese litro de agua con la salecita, o sea, la mezclan, incluso le pueden echar un jugo de un limón, y se lo toman en un promedio de no más de 5 minutos. Se acuestan un ratito y se hacen un masajito en el área abdominal, así como queriendo mover todo alrededor de los intestinos. Y en un promedio de como media hora van a notar que se quiere salir todo lo que se han comido en los últimos 2 o 3 años. Es bien importante que cuando hagas este truco no salgas de tu casa porque necesitas tener acceso directo al baño. De preferencia que no haya nadie en tu casa o que no esté tu marido, porque vas a hacer uso muy, muy frecuente del baño. Ahora, ojo, dice Dulce que sí es recomendable un lavado intestinal para las que tienen estreñimiento. Sí, definitivamente sí. Ahora, dice Jessica, yo lo hago con sal de mar, está bien. Sí, solamente puede ser con sal de mar. Ahora, yo les recomiendo, las que nunca han hecho este truco, que empiecen a lo mejor con una dosis más pequeña, a lo mejor con 1 cucharadita de sal de mar. Ojo, es cucharadita, no cuchara, cucharadita, las chiquitas. Empiecen a lo mejor con 1 cucharadita, y vean cómo se sienten, porque hay algunas personas que no toleran bien la sal de mar y puede que o no les haga nada de efecto o al contrario, les dé malestar o incluso ganas de vomitar. Entonces, las que nunca lo han hecho, experimenten con 1 cucharadita y si no les funciona, agregan
otra cucharadita, o lo hacen otro día y lo vuelven a intentar, ¿sale? Para que no tengan ese malestar. Dice Deya Day, ¿esto del agua con sal de mar se puede hacer en la noche antes de dormir? No, Deya, tiene que ser en ayunas, en cuanto se levantan. Si comieron algo antes, es posible que les dé náuseas o ganas de vomitar. Por eso yo lo recomiendo en cuanto se levanten. Y generalmente les dura toda la mañana. Este efecto laxante les dura toda la mañana. Entonces, pues no es ideal. Si ya te vas a dormir, no vas a poder dormir. ¿Se puede sal del Himalaya? Sí, Vero. Exactamente. Muy bien. Bueno, la que quiera revisar la receta viene en el artículo del blog en la descripción del video. Ahí viene toda la descripción de esta receta. Muy bien. El siguiente tip que tengo para ti el día de hoy es que quiero que te olvides de... Dice Bere. Voy a contestar esta pregunta porque es importante. Dice Bere, yo lo hice hace 5 días, me vomité y tuve malestar toda la mañana. Exactamente, era lo que les estaba comentando. Les recomiendo, las que nunca lo han hecho antes, que lo hagan empezando con una dosis muy pequeña de sal, una cucharadita, porque hay algunas personas, como en el caso de Bere, que a lo mejor no toleran bien la sal de mar. Entonces, para evitar esto, si no se quieren aventurar, empiecen con una cucharadita. Yo particularmente lo he hecho toda la vida con 2 cucharaditas y me funciona perfecto. Pero cada cuerpo es diferente y hay que aprender a escuchar el cuerpo. Gracias, Bere, por compartir. Y siento mucho que te haya sentido mal. Saludos, Lore, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Dice Gile Luján, sí, dice, yo tengo diabetes, ¿lo puedo hacer? Sí, sí lo puedes hacer sin ningún problema. De todas formas, si tienes dudas y quieres corroborar con tu médico de cabecera, bienvenida, adelante. Preguntan con qué frecuencia se hace. Yo la verdad no lo hago tan seguido, lo hago por ahí de 1 vez cada 6 meses. ¿Por qué? Porque la idea es que tu cuerpo evacúe naturalmente, solito, sin necesidad de que lo estés laxando, ¿verdad? Esto es simplemente para que empieces bien el año, para que saques todo el mugrero que hay atorado de los últimos 6 meses y te asegures de que el resto del año estés evacuando al menos 2 a 3 veces al día. Dice Pam que si no se retienen líquidos, no ha sido mi experiencia. En todo lo que he leído acerca del tema, no es un riesgo. Muy buena pregunta, Pam. Yolanda, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacerlo? Te digo, yo lo hago cada 6 meses. Eso es lo que a mí me funciona bien. Dice Ana, ¿cuánto tiempo después de haberlo tomado se pueden consumir alimentos? Yo calculo, generalmente en mi caso, son como 4 horas después. O sea, cuando ya me di cuenta que ya no quiero ir al baño. Entonces yo te recomiendo que tú sola escuches a tu cuerpo. En cuanto sientas que ya no necesitas ir al baño, ya puedes comer tranquilamente. Muy buena pregunta, Ana, gracias. Ahorita, si quieren, al final sigo respondiendo preguntas sobre este truco para poder darle prioridad a los demás tips que tengo para ustedes, que están muy buenos. Ahora, el siguiente tip que tengo para ustedes es que quiero que te olvides de la teoría de todo o nada con el ejercicio. ¿Cuántas veces nos pasa que durante estas fechas del Guadalupe Reyes pues ponemos en pausa totalmente nuestro ejercicio, nuestro movimiento? Entonces, cuando queremos volver a empezar, pues nos cuesta mucho esfuerzo y sentimos que el cuerpo se nos cansa mucho más que antes. Por ejemplo, si tú tomabas una clase de Zumba o de CrossFit, a lo mejor antes de las fiestas aguantabas toda la clase y ahora que quieres regresar te bofeas mucho más rápido. Entonces, aquí si este es tu caso y si estás batallando para volver a agarrarle el ritmo al ejercicio, olvídate de que tiene que ser o todo el ejercicio que hacías antes o nada. Cuando a mí me cuesta mucho esfuerzo volver a hacer ejercicio, tengo un truco mental que me funciona muy bien. Digo, ¿sabes qué? Hoy nada más voy a hacer 10 minutos. No voy a hacer más. O porque no tengo tiempo, o porque no tengo ganas. Entonces, esos 10 minutitos me ayudan a empezar a circular la sangre por mi cuerpo y eso me ayuda a que me den ganas de continuar haciendo ejercicio. Entonces, tienes de 2 sopas. O que nada más hagas esos 10 minutos y ya te metes a bañar y sigues con tu rutina, o si te dieron ganas de seguirle, pues le sigues otro rato. Pero mentalmente es mucho más fácil ponerte tu ropa a hacer ejercicio para hacer nada más 10 minutos que para hacer 45. Entonces, a mí particularmente, esa estrategia me funciona súper bien. Ahora, otra cosa es que
a mí valoro muchísimo mi tiempo y a veces me da mucha flojera perder 10 o 15 o 20 minutos para ir al gimnasio y luego regresar otros 10, 15 minutos. Se me va media hora, 40 minutos nomás en ir y venir. Entonces, lo que yo hago cuando tengo mucha flojera es que hago ejercicio en mi casa. Entonces, me pongo videos que saco de YouTube, de cardio o de cosas que pueda hacer en mi casa, tipo sentadillas. Y entonces ahí me ahorro 20 minutos del ir y venir. Entonces tengo mucho más tiempo para seguir con mis actividades. De hecho, les recomiendo mucho que sigan a Cici Garza. Cici Garza es una bloguera que muchos ya la conocen, que tiene muchas rutinas en su página que pueden hacer en casa. Y hay de todos los niveles. Entonces, para la que quiera empezar a experimentar, hacer ejercicio en su casa, puede buscarla. Así sí. Muy bien. ¿Qué otra pregunta veo por aquí? Si no, ahorita las contesto hasta... Si no las contesto hasta el final. Dice Araceli, yo hago hasta 3 veces al día y aún así dicen que retengo líquidos y tengo más de 30 kilos de sobrepeso. En ese caso, Araceli, habría que explorar qué otros factores en tu vida están afectando estas condiciones de salud. Si quieres, mándanos un correo a info@mariamontemayor.com para darte más herramientas para apoyar tu caso en particular. Muy bien. ¿Ninguna de ustedes les ha dado flojera para hacer ejercicio? No vi ningún comentario de esto. Me encantaría saber. A lo mejor todas ustedes son súper pilas con el ejercicio y aquí yo dando miles de consejos para motivarlas. Muy bien. Ok, súper bien. Dice Deya. Deya, ya esta pregunta ya la contesté, la de ¿con qué frecuencia recomiendas tomar el agua con sal de mar? Yo recomiendo una vez cada 6 meses. ¿Qué onda, Alexandrín? ¿Cómo estás? Sí, a mí muy bien. A mí también me da flojera. A mí sí, perfecto. Mucha flojera, dice Silvia. Y ya el gym pagado, ya sé. Ok, qué bueno, ya. Qué bueno que no soy la única. Súper. Muy bien. Me voy con el siguiente tip. Ya al final les sigo con las dudas. El siguiente tip, que de hecho va muy de la mano con el de la limpieza de colon con sal de mar, es que me gustaría que empezaras a activar tu digestión con este truco, me encanta. Y es que tomes en ayunas un vasito de agua tibia con vinagre de manzana orgánico. ¿Por qué? El vinagre de manzana orgánico, el que es sin filtrar, el que es crudo, te va a ayudar primero a repoblar tu flora intestinal. ¿Por qué esto es importante? Porque con toda la tragadera de las fiestas, con todo el consumo de gluten, de alcohol, de azúcar, de comida chatarra, destruimos nuestra flora intestinal. Y la flora intestinal es la que te ayuda a tener una buena digestión, absorber nutrientes, vitaminas y minerales, y sobre todo es la que te ayuda para proteger a tu cuerpo de bacterias, virus, enfermedades. O sea, esta bacteria buena es la que te protege, que protege tu sistema inmunológico. Entonces, al tomarte un vasito de agua con vinagre de manzana orgánico, vas a ayudar a repoblar esta flora intestinal. Ahora, también te va a ayudar a producir más ácido clorhídrico en tu sistema digestivo. Y este ácido clorhídrico es el que te ayuda a poder digerir efectivamente todo lo que te estás comiendo. Entonces, también tiene muchos otros beneficios. De hecho, aquí los tengo porque no me los sé todos de memoria, pero te voy a compartir otros que son súper importantes. Este vinagre de manzana orgánico tiene la habilidad de normalizar el balance ácido-alcalino en tu cuerpo. Que como ya te imaginarás, después de toda la tragadera de las fiestas y el azúcar, nuestro cuerpo se hace altamente acídico. Entonces, el vinagre de manzana te ayuda a normalizar este balance. También te ayuda a desintoxicar el hígado. Y volvemos a lo mismo, después de todo el alcohol que le metemos durante estas fechas, el cuerpo, el hígado especialmente, necesita un descanso. Entonces, el vinagre de manzana orgánico te va a ayudar a limpiarlo. También te va a ayudar a disminuir el reflujo, te ayuda a bajar de peso, porque también ayuda a disminuir el apetito. También te ayuda a combatir la gripe, podría aliviar el dolor de la artritis y obviamente mejora tu sistema inmunológico. Entonces, algunas preguntas que hay aquí, dice María, ¿qué recomiendas más, el vinagre o agua tibia con limón? Guadalupe, es una excelente pregunta. Las puedes intercalar. Un día el agua con limón y otro día el agua con vinagre de manzana orgánico. Dice Dulce que si el vinagre es a diario, yo me lo tomo a diario, Dulce. Igual te recomiendo que si te lo tomes a diario, después de tomártelo te laves bien los dientes porque el vinagre puede
afectar un poco el esmalte de tus dientes. Pregunta Joana que si sabe feo. Pues sabe acidito. La verdad es que a mí me gusta, pero hay personas que les gusta ponerle tantita stevia o tantito limón y ayuda mucho. Dice Lili Sánchez, serán mis nervios, pero cada que tomo el vinagre con agua me dan náuseas y me inflamo. ¿O será parte de la desintoxicación? Lili, si lo tomas muy seguido y te da este efecto, te recomiendo que lo suspendas. Intercámbialo por el agüita con limón, a ver cómo te sientes. Aquí la idea es que te sientas bien. Si vas a hacer un truco para mejorar tu salud y te sientes mal en el inter, a menos de que realmente sea un efecto breve de desintoxicación, te recomiendo que lo reemplaces por otro que no te cause malestar. Dice Silvia, ¿qué cantidad se usa de vinagre? Ah, esta es muy buena pregunta. De hecho, la receta completa viene en la liga que les compartí en la descripción. Ahí viene exactamente cuánta agüita y cuánto vinagre. Yo lo que hago, la verdad es que soy súper práctica y lo hago a ojo de buen cubero. Lo que hago es que tengo mi vinagre de manzana en el baño para que en cuanto me levante, antes de ir a lavarme los dientes, tengo ahí una tacita. Lleno mi tacita de agua y le echo la tapita del botecito y eso es lo que me tomo. Ni le mido ni nada, o sea, y esa cantidad me funciona bien a mí. Pero te digo, en la liga del blog, ahí viene toda la información, ¿sale? Muy buena pregunta. Dice Maribel, ¿estando embarazada puedo tomar vinagre de manzana o sal de mar? Maribel, es muy buena pregunta. El vinagre de manzana sí lo puedes tomar estando embarazada, pero la limpieza de colon te recomiendo que la suspendas y mejor te esperes a que tengas a tu bebé, preferible. Sonia Cantú pregunta que si es a diario. Yo sí me lo tomo a diario, Sonia, pero si no te gusta lo puedes intercalar un día sí, un día no. Y si es con agua, pues yo me lo tomo a temperatura ambiente, ni la caliento ni nada. Así como sale, es más, siempre tengo una botellita de agua, entonces así a temperatura ambiente le echo mi vasito y listo. Muy bien. Dice, pregunten que dónde se consigue el vinagre. Mira, honestamente yo lo he visto ya en Soriana, lo he visto en Costco no, pero lo he visto en la Comercial Mexicana, lo he visto en HEB, o sea, en muchísimas tiendas de México ya lo encuentras en la parte de los orgánicos. Si no lo encuentras, búscalo en alguna tienda de productos orgánicos que tengas cerca de tu casa. Y si no, hay muchas tiendas ya en línea, por ejemplo como Good Express, goodexpress.com.mx creo, donde venden ese tipo de productos y te los mandan hasta tu casa en toda la República. Dice Lore que ella dejó el agua con limón porque me ocasionó gastritis. Hay que escuchar a tu cuerpo, perfecto, me parece muy muy bien. Dice Fatis que se los ha tomado y que le ha inflamado el estómago. Sí, hay que aprender a escuchar al cuerpo. Los trucos que yo les sugiero es para que los prueben, para que ustedes vean cómo les sienten, pero aquí la clave es que ustedes aprendan a escuchar a su cuerpo. Si yo les doy un truco que es buenísimo, pero a ustedes les cae mal, por favor, no lo hagan. Lo descontinúan inmediatamente, ¿sale? Esa es la ventaja de estarnos conectando con nuestro cuerpo. Que tú te conviertes en tu mejor nutrióloga. Muy bien. Muchos de estos trucos, chicas, los pueden encontrar en el programa en línea Reprograma tu Cuerpo en 21 días, que es el que les mencionaba al principio, que empieza el 23 de enero. Para que se pongan las pilas, se registren con tiempo y de hecho vienen muchísimas hipnosis con las que pueden empezar a practicar desde ahorita para dormir mejor, para llegar a la raíz de sus problemas con el cuerpo y la comida, para disminuir antojos y para disminuir radicalmente la ansiedad por comer. Entonces, si este tipo de cosas les interesa, les recomiendo altamente el programa Reprograma tu Cuerpo en 21 días. De hecho, creo que he visto a varias de mis alumnas aquí en el Facebook Live. Muy bien. Dice Gaby Martínez de Ortega, ¿el vinagre de manzana tiene que ser orgánico? ¿Puede ser del normal? No puede ser del normal, Gaby. Sí es uno especial. De hecho, si te metes a la liga que les mando, que está en la descripción de este video, ahí viene una de las marcas que yo recomiendo. La marca se llama Bragg, que la encuentras ya prácticamente en todos lados. O sea, yo estoy ahorita en Cancún. Yo soy de Monterrey, pero ahorita estoy en Cancún y lo he encontrado aquí en Cancún. Lo he visto en Saltillo, lo he visto en Guadalajara, lo he visto en Querétaro, en Puebla. Entonces, estoy segura que lo pueden conseguir. No recomiendo que sea del normal, tiene que ser el que realmente va a repoblar tu ecosistema interno con bacteria buena, el que tiene la madre de esta bacteria buena. Esto es bien, bien importante, excelente pregunta. Muchas tienen la pregunta del vinagre, que si puede ser el normal. No, no puede ser el Heinz,
Silvia, tiene que ser este que les recomiendo. Bueno, les digo que yo el que compro se llama Bragg, que no nomás es orgánico, sino que es crudo, no está filtrado, es realmente natural. Ese es el que realmente funciona. Ni se les ocurra solo con el vinagre blanco que encuentran en el supermercado, el normal, no. Ok, muy bien. Ah, dice Damaris que ya quiere el programa de Reprograma tu Cuerpo en 21 días. Súper bien, Damaris, estás a súper buen tiempo de comenzar, porque empieza hasta el 23 de enero, pero si te registras ahorita, alcanzas todavía el descuento que tenemos ahorita disponible, y aparte, puedes empezar con los bonos que ahí les regalamos, ¿sale? Así que la liga para registrarte a Reprograma tu Cuerpo en 21 días viene en la descripción de la publicación. Creo que es la tercera o la cuarta liga que viene ahí, ¿sale? Para que te inscribas. Muy bien. Ok. Damaris dice de que dónde se registra. Brenda, si le puedes mandar la liga a Damaris, te lo agradecería mucho. ¡Ay! Muy bien, tú eres alumna, súper bien. Lo que pasa es que en tu Facebook no me sale tu nombre, me sale PVFC. Pero bueno, te mando un saludo. Ok, desde el siguiente tip, y si quieren ahorita vemos más dudas, es que tenemos que empezar a cambiar nuestro chip mental. Si ustedes constantemente, y las que son mis alumnas ya se saben esto de memoria, no podemos seguir criticándonos y rechazándonos si lo que queremos es regresar a los buenos hábitos o incluso bajar de peso o mejorar nuestra salud. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me rechazo o me critico en el espejo o constantemente cuando me veo en un reflejo, en un espejo, digo, en una ventana o lo que sea, mi cuerpo automáticamente detecta una amenaza a su supervivencia. Mi cuerpo se estresa. Y lo primero que hace es que acumula grasa y no desarrolla músculo. Aparte, disminuye tu digestión, disminuye tu sistema inmunológico, entonces tu salud en general disminuye. Entonces imagínate que tú te estás rechazando y criticando frente al espejo todos los días o varias veces al día. Imagínate el impacto que eso tiene sobre tu cuerpo y sobre tu metabolismo. Es muy, muy fuerte. De hecho, durante los años que yo me la vivía a dieta, antes de empezar a meterme en este mundo de la salud, ese era mi padre nuestro cada día. Me levantaba y me la pasaba quejándome porque no podía bajar de peso, me la pasaba criticando a mi cuerpo en el espejo. Cada vez que iba al gimnasio a hacer pesas o a correr en la banda, me veía en el espejo y era una rechazadera que me causaba mucho estrés, mucho enojo y mucha frustración. Y esto estaba provocando que mi cuerpo no pudiera bajar de peso. Al contrario, estaba provocando que yo subiera de peso. Entonces, cuando finalmente entendí que lo que yo tenía que hacer era reconciliarme con mi cuerpo, empezar a amarlo, a cuidarlo y a apapacharlo, entonces empecé a bajar de peso. Y muchos de ustedes saben mi historia. Esto lo abordamos a detalle en el programa de Reprograma tu Cuerpo en 21 días y también en el programa de El Arte de Amar tu Cuerpo, las que ya la hayan tomado. Entonces, el tip que te quiero dar ahorita es que cada vez que te des cuenta de que te estás criticando frente al espejo, o cuando te estás criticando, cuando te estás poniendo tus pantalones que te aprietan, quiero que te detengas y que en vez de criticarlo, encuentres una cosa positiva acerca de tu cuerpo. O sea, con esto vas a cambiar automáticamente tu nivel vibracional y en vez de estresar más a tu cuerpo, lo vas a relajar. Entonces, ese es el truco. Acuérdate, cada vez que te vas a criticar o rechazar frente al espejo, te vas a detener, te vas a ser consciente de esto y vas a encontrar algo positivo acerca de tu cuerpo. Por ejemplo, digamos que me levanto y me siento súper inflamada y siento que ya subí de peso. Entonces me voy a poner mis pantalones y ya estoy pensando, oh, es que estoy bien gorda, no me queda la ropa, me choca el brazo, qué asco. En ese momento te detienes y piensas, a ver, ¿qué sí me gusta de mi cuerpo? Bueno, pues a lo mejor me gustan mis ojos, o a lo mejor me gusta que, aunque mis piernas están gordas, están funcionando y puedo ir a trabajar o puedo ir a caminar o puedo ir a bailar. O a lo mejor, pues sí, mis brazos están más gordos de lo que me gustaría, pero funcionan, me permiten abrazar a mi familia. No sé, o sea, aquí ya cada quien tiene que pensar en qué cosa positiva puede pensar acerca de su cuerpo. Y esto va a ayudarte para que relajes tu sistema nervioso y sea mucho más fácil para ti quemar calorías y grasa eficientemente. Y si no sabes cómo empezar con esto, sí te recomiendo altamente que te registres a Reprograma tu Cuerpo en 21 días, porque aquí usamos herramientas de hipnosis para poder llegar a tu inconsciente y cambiarlas desde la raíz. Porque seamos honestas, ¿cuántos años llevamos rechazándonos y criticándonos?
muchas desde los 10, 12 años, yo me incluyo. Yo desde los 13 años empecé con este círculo vicioso de dietas, me mataba haciendo ejercicio en el gimnasio, me rechazaba, me criticaba, y ese círculo vicioso duró más de 15 años. Entonces, con la hipnosis, lo que hacemos es que vamos y nos comunicamos con nuestro inconsciente. De hecho, ese es el siguiente tip. El siguiente tip que les tengo el día de hoy es que si queremos regresar a los buenos hábitos, tenemos que empezar a reprogramar nuestra mente. Tenemos que cambiar de raíz esos pensamientos, creencias y emociones que nos están llevando a comer compulsivamente, que nos están llevando a acumular grasa, a ser abusivas con nuestro cuerpo. Porque ¿de qué me sirve yo empezar a tomarme el agüita con vinagre de manzana y hacer la limpieza de colon y ir todos los días al baño si por dentro constantemente me estoy rechazando o criticando o tengo hábitos en los que me saboteo en otras áreas de mi vida o en donde a lo mejor tengo un estilo de vida que es muy, muy estresante, que eso provoca que se apague mi digestión o que mi sistema inmunológico se debilite, etc. Entonces, aquí si ustedes quieren poder hacer el cambio de una vez por todas, sí es muy importante que apliquen estos tips que les acabo de compartir, pero es igual o más importante que empiecen a trabajar con sus pensamientos, sus creencias y sus emociones. Especialmente empezando con aquellas cosas que más las estresan. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy estresada, mis hormonas del apetito se desregulan por completo. Entonces, aunque yo quiera tratar de comer poquito o tratar de comer de una forma inteligente, comida nutritiva, lo que sucede es que las hormonas leptina y grelina, que son las hormonas del apetito, se desregulan, no funcionan efectivamente. Entonces, aunque yo me quiera contener y tener fuerza de voluntad, yo tiendo a comer compulsivamente, no me puedo detener. Entonces, por eso, la clave es primero empezar a cambiar de raíz esos pensamientos, emociones y creencias que me están autosaboteando. Entonces, yo no, bueno, de hecho, muchos de ustedes ya conocen a la coach Carla Bogel, estuvo trabajando con nosotros el año pasado y nos ayudó a diseñar las hipnosis de Reprograma tu Cuerpo en 21 días. Y ella nos comenta que desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta los 7 años, vivimos en un estado hipnótico en donde todo lo que observamos, aprendemos, vemos, escuchamos y sentimos, lo absorbemos y lo guardamos en nuestro inconsciente, generando así nuestros hábitos y comportamientos para toda la vida. De hecho, el 95% de nuestra forma de actuar diaria viene de nuestro inconsciente. Por eso, tenemos primero que empezar a hacernos conscientes de estos comportamientos. Empezar a poner atención a lo que estoy constantemente pensando y diciendo. Si constantemente tú estás diciendo, oh, es que estoy bien gorda, y cada vez que sales con tus amigas estás pensando, híjole, es que esa dona me va a engordar, híjole, es que nada más respiro y engordo, o estás constantemente comparándote, traes un cassette de autosabotaje. Entonces, primero hay que reconocer este cassette para poder empezarlo a cambiar. Entonces, por eso, una de las herramientas que hemos visto que funciona muy bien para comunicarnos con nuestro inconsciente y enseñarle nuevos comportamientos es a través de la hipnosis. Entonces, por eso diseñamos el programa Reprograma tu Cuerpo en 21 días, que ahorita les voy a platicar más acerca de él. Pero, para que empiecen a practicar con la hipnosis, les quiero regalar una hipnosis que está muy padre, que se llama Mi Nuevo Yo. Esta la puedes descargar en la misma liga que les compartí en la descripción. Viene en el blog, viene hasta la parte de abajo. Al dar clic a esa liga, te va a aparecer una forma para que te registres y te va a llegar la hipnosis a tu correo electrónico. Entonces, quiero que desde hoy la descarguen y la empiecen a escuchar o todas las mañanas o todas las noches para que empiecen a comunicarse con su inconsciente y le den un nuevo patrón de pensamientos, de creencias y de comportamientos. Y esto va a ser mucho más poderoso a que si solamente se toman el agüita con limón o con vinagre de manzana, o si se empiezan a desintoxicar del azúcar. O sea, tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ayudarle al cuerpo con la parte nutricional, pero al mismo tiempo ayudarle a la mente cambiando estos comportamientos y estas creencias. Entonces, vamos a ver qué otras preguntas. Dice Valeria de la Cruz, si escucho la hipnosis durante el día, aunque esté ocupada en otras cosas, ¿funciona? Vale, muy buena pregunta. Yo lo que te recomiendo es que la escuches o en cuanto te levantas
o cuando te vas a ir a acostar, aunque te quedes dormida, porque es cuando tu cerebro está más abierto a estas técnicas de sugestión. Entonces, no te recomiendo que la escuches durante el día, porque estás pensando en otras cosas, más bien en la mañana o en la noche. Y no importa que te quedes dormida. Si te quedas dormida, como quieres, estar trabajando con tu inconsciente. Súper, súper buena pregunta. ¿Qué onda, Yadis? ¿Cómo estás? Dice, Yadis es una alumna mía, y dice, feliz año para todas. Desintoxicarnos de nuestras creencias de emociones es más difícil que desintoxicarnos físicamente. Te entiendo perfecto. Dice, yo he tomado tus cursos y de repente me encuentro saboteándome. Por lo menos ahora soy más consciente. Exactamente, Yadi. Yo creo que esto es un proceso. Queremos que nos funcione todo de la noche a la mañana. Pero como les comentaba, llevamos con estas creencias a lo mejor desde antes, desde los 7 años. Entonces la clave es, la clave no es nunca caer. La clave es levantarnos cada vez más rápidamente, cada vez darme cuenta de lo que estoy, provocando, que me está causando daño. Muchas gracias por tu comentario, Yadi. Entonces, bueno, las que estén interesadas en aplicar estos consejos y llevarlos un poco más allá, sí les recomiendo muchísimo registrarse a Reprograma Tu Cuerpo en 21 días. Este programa empieza el 23 de enero y, como les comentaba en un principio, está muy completo porque contiene la parte de la psicología y alimentación, con puros videos en donde te enseño por qué tus pensamientos, emociones y creencias tienen un impacto directo sobre cómo asimilas, digieres y quemas calorías. Y te ayudo a detectar las áreas de tu vida que más te causan estrés para que las hagas consciente y las puedas empezar a cambiar para de esa forma empezar a activar tu metabolismo y tu salud. También está compuesto por un menú nutritivo, desinflamante y desintoxicante, con recetas súper ricas y fáciles de hacer para que estos 21 días te desintoxiques del azúcar, para que corrijas deficiencias nutricionales y para que desinflames tu cuerpo. Aparte, para que la idea es que comas rico y en ningún momento vas a pasar hambre. Y por otro lado está la parte de las hipnosis, que es una de las partes que más me gustan. El programa contiene cerca de 7 hipnosis para distintos aspectos que vamos a trabajar durante el programa. Y aparte tenemos, si se registran ahorita, son 8 bonos, que de hecho aquí los tengo, se los voy a compartir porque están súper buenos. Ahí les van los bonos. Tenemos una técnica de programación neurolingüística para eliminar antojos específicos. Entonces, por ejemplo, si tú ahorita estás adicta a la Coca-Cola o adicta a la dona o al pastel, este bono, esta técnica de PNL te va a ayudar a romper de raíz con este antojo específico. Ahora, también tenemos una hipnosis para regenerar tus células, para encontrar la raíz de tus retos con el peso y para dormir mejor. No sé si, creo que en este video no lo mencioné, pero uno de los factores más importantes para poder bajar de peso y regenerar tu cuerpo es que duermas bien. Que duermas tus 8 horas o 7 horas o las 9, las que tú necesites para dormir, pero sobre todo que el sueño sea reparador. Si tú no duermes bien, vas a tener ansiedad por comer todo el día, tu cuerpo va a querer acumular grasa para defenderse, va a tener mucha ansiedad y antojos por comer. Entonces, con esta hipnosis, muchas de las alumnas que han tomado el programa dicen que duermen como bebé y duermen mucho más profundo que antes. Luego también tenemos una técnica nutricional para desintoxicar tu hígado, que es súper importante si quieres bajar de peso o si quieres mejorar tu salud. Muy, muy importante poner atención al hígado. También les comparto otro bono, que es un protocolo en psicología y alimentación para aquellos momentos cuando quieres comer emocionalmente. Yo creo que todas y cada una de las que estamos aquí hemos comido o comemos emocionalmente. No nada más compulsivamente, sino que como porque me siento triste, como porque me siento alegre, como porque estoy deprimida, porque estoy enojada, porque estoy frustrada. Yo personalmente también a veces como emocionalmente y eso es normal, somos seres humanos. Para dejar de comer emocionalmente tendremos que dejar de tener emociones y eso nunca va a suceder. Aquí la clave es aprender a manejar esta compulsión por comer cuando estamos emocionales. Entonces el protocolo que te comparto está muy poderoso para saber exactamente qué hacer para que el impacto sea mucho menor. Y en muchos casos vas a poder evitar ese momento donde estás a punto de comerte la dona porque estás enojada. Con este protocolo vas a poder romper con eso.
También tenemos otra técnica para disminuir radicalmente tu ansiedad en el momento. Y no me refiero nada más a la ansiedad por comer. Esa es una. Pero también esta técnica que te comparto en Reprograma Tu Cuerpo, la diseñó Carla, te ayuda para disminuir la ansiedad en todos los aspectos de tu vida. Ansiedad cuando estás en tu relación de pareja. Ansiedad porque tienes problemas en la relación con tus hijos, con tu familia, con tu jefe, con tu trabajo. Ansiedad en general con la vida. Esta técnica te ayuda a disminuir radicalmente esa ansiedad. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante disminuir la ansiedad si queremos transformar nuestro cuerpo? Porque acuérdate que, como te comentaba anteriormente, todos tus pensamientos, emociones y creencias tienen un impacto sobre cómo tú asimilas, digieres y quemas calorías. Estas creencias, estos pensamientos, estos comportamientos también pueden apagar tu digestión, apagar tu sistema reproductivo, apagar tu sistema inmunológico y todos los demás sistemas de tu cuerpo. Entonces, la ansiedad es uno de ellos. Si tú quieres gozar de buena salud, tener buenos niveles de energía, tener un metabolismo saludable, es importante que aprendas a manejar tu ansiedad. No nada más la ansiedad por comer, sino la ansiedad en todos los demás aspectos de tu vida. Conforme más tranquila y calmada, emocional y mentalmente estés tú, en esa medida va a ser mucho más fácil para ti poder cambiar tu cuerpo, quemar calorías, quemar grasa, generar músculo, etc. Por eso incluimos en Reprograma Tu Cuerpo esta técnica para disminuir la ansiedad. Y también el otro bono que les incluimos es un ejercicio para reconectar con tu cuerpo y entender lo que te pide. Porque ¿cuántas veces, cuántas de nosotras estamos totalmente desconectadas de nuestro cuerpo? No sabemos ni lo que quiere, ni lo que necesita. No sabemos si tiene hambre o si quiere comer porque está triste. Estamos totalmente desconectadas. Entonces, si tú quieres poder transformar tu cuerpo, necesitas poder reconectarte con él y empezar a entender lo que te pide. Empezar a leer los mensajes que tiene para ti. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer, es un mensaje. Algo te está tratando de decir tu cuerpo. Que hay algo que tienes que sanar, ya sea a nivel cuerpo o a nivel vida. Hay un área de tu vida que necesita sanar. Entonces, aquí la clave es empezar a detenernos y empezar a escuchar lo que estos mensajes del cuerpo tienen para nosotros, para que los podamos resolver. Y es lo mismo con el peso. El peso no es más que un mensajero. Si yo no puedo bajar de peso, es porque todavía tiene algo que decirme y algo que enseñarme. Entonces, conforme yo aprenda a escuchar al peso, al sobrepeso, en esa medida yo puedo hacer lo que me está pidiendo para que el peso se vaya y ya no regrese como famoso rebote. Entonces, bueno, ese fue el comercial de Reprograma Tu Cuerpo en 21 días. La que se quiera registrar lo puede hacer ahorita en la liga que viene en la parte superior de esta descripción, de la descripción de este video, y todavía pueden aprovechar el descuento que tenemos ahorita vigente. Entonces, vámonos a ir con las dudas que tenemos por aquí. Veo que hay muchas preguntas. Dice Nora: hola, me cuesta trabajo porque padezco hipotiroidismo. Lo que me recomienda sobre la hipnosis me puede ayudar, ya que actualmente presento ansiedad. Sí, Nora, totalmente. Mira, Reprograma Tu Cuerpo en 21 días te ayuda no nada más para reprogramar tu cuerpo para el peso, sino para todos los demás aspectos de tu salud. El hipotiroidismo está muy relacionado con mantener estables tus niveles de azúcar en la sangre, muy relacionado con tu digestión, con tener una buena flora intestinal, o en este caso, cuando tienes hipotiroidismo, careces de una buena flora intestinal. Entonces, todo lo que te enseñamos en Reprograma Tu Cuerpo en 21 días te ayuda a mantener estables tus niveles de azúcar a través del menú nutritivo, te ayuda a corregir deficiencias nutricionales, porque muchas veces un hipotiroidismo se debe a una deficiencia nutricional, sobre todo te ayuda a relajar tu cuerpo. En muchas ocasiones, no te voy a decir un porcentaje, pero conozco muchas personas que se les detona el hipotiroidismo después de un evento estresante. Entonces, aquí la clave es que empecemos a trabajar con nuestro cuerpo para enseñarlo a relajarse de una forma más rápida y efectivamente. Si tú aprendes a relajar tu cuerpo, vas a prevenir muchas enfermedades y vas a revertir muchas otras condiciones de salud, incluidas el hipotiroidismo. No estoy diciendo que te vas a curar de hipotiroidismo, pero vas a poder manejarlo de una forma mucho más efectiva para que no presentes tantos síntomas. Ahora, es importante tomar en cuenta que el hipotiroidismo, el
80% de las personas que sufren de hipotiroidismo realmente tienen una condición autoinmune que se llama Hashimoto, donde principalmente hay un intestino permeable, donde la barrera que protege tu intestino se hace porosa. Entonces, esto pueden entrar toxinas, bacterias, incluso comida que no ha sido bien procesada, entra a tu torrente sanguíneo y tu sistema inmunológico se detona y ataca la glándula de tiroides. Entonces, sí es muy importante, si sufres de hipotiroidismo, que aprendas a cuidar tu digestión, a repoblar tu flora intestinal, a mantener estables tus niveles de azúcar en la sangre, corregir deficiencias nutricionales y aprender a relajarte. Entonces, definitivamente, la hipnosis y todo lo demás, todo el demás contenido de Reprograma tu Cuerpo te puede ayudar. Muchas gracias, Nora, por tu pregunta. Dice Linda Vaquerita, apenas me hice la prueba de intolerancia a los alimentos. Cuando tenga los resultados, ¿te puedo consultar? Linda, es muy buena pregunta. Yo personalmente ya no doy sesiones de coaching, pero tengo a mis coaches que están súper bien entrenadas y ellas sí te pueden apoyar. Entonces, con mucho gusto, mándanos un correo a info@mariamontemayor.com y con mucho gusto te paso los contactos de las coaches que trabajan conmigo, ¿sale? Muchas gracias. Dice Kadisha Hetley, hola María, a mí me pasó que cuando cambié el chip de aceptarme, empecé a comer poco y a ir mucho al baño. Ok, muy bien, pues aquí la clave es empezar a que tu cuerpo funcione mejor. Cuando tú empiezas a aceptar tu cuerpo automáticamente se relaja. Por lo tanto, al relajarse, mejora tu digestión, es mucho más fácil generar músculo. Y cuando generas, acuérdate que el músculo quema mucha más grasa que la grasa. Y dejas de acumular tanta grasa porque tu cuerpo está relajado. Por el contrario, cuando tú no te aceptas, cuando estás enojada con tu cuerpo porque no hace lo que tú crees que debe de hacer, cuando estás enojada porque no bajas de peso, tu cuerpo se estresa. Tu cuerpo piensa, tu cuerpo no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Simplemente siente, ¿sabes qué? María está estresada, seguramente la está persiguiendo el león en la selva, vamos a ayudarla a sobrevivir. Entonces acumulamos grasa. Entonces, cuando cambiamos el chip y empezamos a aceptarnos, también se regulan nuestras hormonas del apetito, lo cual ayuda a que comamos de una forma más inteligente y que no acumulemos tanta grasa. Muchas gracias por compartir, Kadisha. Gracias. Francisco Javier comenta que sí es solo para mujeres. Principalmente sí, Francisco, los consejos que yo te doy los pueden aplicar hombres y mujeres, por supuesto. Sin embargo, los programas están diseñados con un lenguaje para mujeres. Aún así, sí tengo hombres que los han tomado, entonces digo que ya depende de cada quien. Muchas gracias por tu pregunta y gracias por estar aquí. Vamos a ver qué otras preguntas. Dice Julia Malagón, ¿ayuda a los síntomas de menopausia? Sí, Julia. ¿Por qué? Porque ayudamos a sanar todos los aspectos de tu cuerpo. Con el programa te ayudamos a relajarte, que esto es súper, súper importante para cualquier problema de salud a través de la hipnosis. Trabajamos muchísimo la respiración y la respiración nos ayuda a mejorar nuestra digestión, mejorar nuestro sistema inmunológico y a mejorar nuestro metabolismo. ¿Qué más? También a través del menú nutritivo te ayudamos a mantener estables tus niveles de azúcar en la sangre. Y esto es súper importante porque te ayudas a mantener tus niveles de insulina estable. La insulina, si está fuera de control, va a sacar de balance a todas las demás hormonas de tu cuerpo, incluido el cortisol, incluido el estrógeno, la progesterona, la testosterona, y todo esto obviamente empeora los síntomas de la menopausia. Entonces, definitivamente lo que te enseñamos en este programa te va a ayudar con tus síntomas de la menopausia. Muy buena pregunta, Julia, gracias. Dice Bernice Arzate, a las personas que no realizan actividad física, ¿qué ejercicio se recomienda? Súper buena pregunta, Bere. Ahí te va. El primer tip que te recomiendo es que encuentres algo que te encante. Si vas a hacer un ejercicio que no te gusta y lo haces a huevo porque es el que más quema calorías o es el que está de moda, pero no te gusta, no va a ser sostenible. No lo vas a poder hacer 3-4 veces a la semana. Vas a desistir muy fácilmente. Además, cuando haces un ejercicio que no te gusta y que no disfrutas
Y si lo haces constantemente, tu cuerpo puede detectar esto como un estrés. Y en vez de generar músculo y poder bajar quemar calorías, bajar de peso o mejorar todos los sistemas de tu cuerpo, puedes estarlo estresando y causando un efecto contrario. Entonces, lo más importante es encontrar el ejercicio que más te guste. Después, lo que te recomendaría, Bere, si no realizas nada de actividad física, es que empieces con una cantidad moderada. No sé, si llevas 5 años sin hacer ejercicio y no traes buena condición, te recomiendo mejor que empieces con 20 minutos caminando o 20 minutos de tu clase de salsa. O si la aguantas, hazla toda, pero no quieras ir de cero a la tierra en cuestión de una semana, para que el cambio para tu cuerpo sea paulatino. Ahora, si traes una buena condición física y puedes empezar con cualquier cosa, sí te recomiendo que hagas una combinación de cardio con pesas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer algo de cardio aquí en mi casa, pero sí me compro unas pesitas y hago algo de pesitas para los brazos y hago muchas sentadillas, los famosos squats en inglés, para generar músculo. ¿Por qué? Porque al final del día, el músculo te ayuda a quemar grasa. Acuérdate que el músculo quema como 70 veces más grasa que la grasa. Entonces, al hacer esta combinación, vas a tener una mejor salud, no nada más física, sino también obviamente te ves mucho mejor. Muy, muy buena pregunta, Vero. Espero haber contestado tu pregunta. Dice Vero Alcalá, ¿dónde puedo checar la información y los precios del curso? Vero, la liga está en la descripción de este video. Se llama Reprograma tu cuerpo en 21 días. Los precios, bueno, el programa trae descuento, entonces si te registras ahorita, pues alcanzas el descuento. Dice Mari, yo quiero bajar de peso, pero no puedo dejar algunos alimentos como los lácteos y las harinas. ¿Tu curso me puede ayudar a dejarlos? Sí, definitivamente, Mari. Mira, los lácteos y las harinas, ambos son alimentos altamente adictivos. O sea, fisiológicamente tu cuerpo y tu cerebro se hacen adictos. De hecho, tengo un artículo muy bueno en mi blog, búscalo en blog.mariamontemayor, que se llama Adicta a los lácteos. Durante muchísimos años yo fui adicta a los lácteos. Te digo que me echaba, no sé cuántos kilos de queso panela a la semana, toda mi familia. Y la verdad es que sufría de muchísimo estreñimiento, inflamación y malestar estomacal. Muchísimo, no tienes idea. Además de que sufría mucha sinusitis, acné. Bueno, acné la verdad es que nunca sufrí mucho, pero sí de repente como que granitos. Entonces, para poder dejarlos, sí te recomiendo el menú desintoxicante y desinflamatorio que te sugerimos en el programa Tu Cuerpo en 21 Días, pero sobre todo las hipnosis que vienen en el programa te van a ayudar para que estés trabajando también inconscientemente con esa adicción. Especialmente la técnica de PNL que viene en los bonos para eliminar antojos específicos. Es muy, muy poderosa. Y de hecho, si te registras ahorita, puedes empezar con esa técnica desde hoy. Entonces, sí, sí vale la pena. Muy buena pregunta, Mari. Muchas gracias. Dice Marta que si le podemos enviar la liga, por favor. Sí, claro que sí, Marta. De hecho, Brenda la ha estado publicando por aquí, pero si no la ves aquí en los comentarios, viene en la descripción de este video, en la parte de arriba. Ahí la puedes encontrar. Dice Marta que si estos programas funcionan para toda la familia o es individual. Marta, el programa es individual porque a cada quien le dan un usuario y contraseña. Además de que les damos acceso a un grupo privado en Facebook, en donde ahí compartimos experiencias, consejos, preguntas, etcétera. Entonces, definitivamente es individual. Ah, mira, ya vi que aquí Brenda, alguien de mi equipo ya compartió la liga de Reprograma tu Cuerpo en 21 días. Muchísimas gracias. Dice Tlawi, yo tengo 40 y 120 kilos. ¿Me ayudaría tu programa? Definitivamente. El programa no es por nada, pero es de los más completos que he visto en el mercado. Lo puedes tomar desde cualquier parte del mundo, pero te ayuda en todos los aspectos de tu vida. No nada más te ayuda en la parte nutricional, que es muy importante. Te ayuda también en la parte mental y emocional, que está provocando que subas de peso en primer lugar. Tú puedes cambiar tu alimentación, y qué bueno si lo logras. Pero si no cambias las creencias, los comportamientos, las emociones que están provocando que comas compulsivamente o que tienen a tu cuerpo crónicamente almacenando grasa,
el plan de alimentación por sí solo va a ser muy difícil que te funcione. No digo que no te va a funcionar, definitivamente te va a ayudar. Pero es importante conectar las dos partes, tanto la parte nutricional como la parte mental y emocional. Y en este programa hacemos exactamente eso. Trabajamos la parte nutricional, te ayudamos a eliminar los antinutrientes de tu alimentación, a desintoxicarte del azúcar, de los lácteos, del gluten. Te damos muchos nutrientes para que puedas corregir deficiencias nutricionales. Te damos recetas que ya traen un balance macronutricional para que puedas mantener estables tus niveles de azúcar en la sangre, para que puedas mantener estables tus hormonas. Y aparte, te digo, manejamos la parte mental y emocional. Y aparte está a un súper, súper precio para todo lo que contiene. Así que ojalá que te veamos en el programa, Tlawi. Dice Yadira que se ayuda para estreñimiento y hemorroides. Sí, Yadira, definitivamente. ¿Por qué? Porque con el plan alimenticio eliminamos los principales factores que pueden causar estrés sobre tu digestión. Y con la parte mental y emocional trabajamos esos aspectos de tu vida que pueden estar provocando que tu cuerpo se aferre a la mierda, por decirlo groseramente. Entonces, definitivamente el programa te puede ayudar para estas condiciones de salud. Acuérdate que todo síntoma de salud es un mensajero. Algo te está tratando de decir, algo te está tratando de enseñar. Entonces, en la medida en la que tú escuches el mensaje y hagas los cambios necesarios, tanto a nivel físico como mental y emocional, en esa medida, estos síntomas se pueden desaparecer para no volver, como en el caso del estreñimiento y las hemorroides. Muy, muy buena pregunta. Ay, qué linda, Tlawi, muchas gracias, te mando un abrazo. ¿Qué más preguntas? A ver, creo que hay unas para más arriba que no las he visto. Si tienen más preguntas, aprovechen ahorita. ¿Qué horas son? Quiero respetar su tiempo. Ya estamos cerrando casi la hora. Entonces, si no hay más preguntas, pregunta Yasmín. Que sí es recomendable para la bulimia. Definitivamente, sí. Yo creo que para estos casos es todavía más poderoso, porque sí va, sí te, con esta hipnosis que te comentaba, la que viene en los bonos, te ayudamos a ir a la raíz de los problemas. Y no nada más la cuestión nutricional, que como ya hemos visto, eso es relativamente más fácil, sino que tratamos de encontrar qué factores mentales y emocionales, qué creencias pueden estar provocando que estemos con estos comportamientos abusivos para con nosotros mismos. Es un programa muy, muy, muy compasivo, muy amoroso. Tratamos de alejarnos de toda esa, más bien no tratamos, nos alejamos de esa filosofía estricta de las dietas, donde te dicen de que tienes que bajar tantos kilos en tanto tiempo. Estoy totalmente en contra de eso. Mi filosofía es muy compasiva, aprender a amar tu cuerpo, aprender a escucharlo, aceptarlo, a darle lo que necesita. Y de esa forma, en mi opinión, lo tengo comprobado tanto personal como profesionalmente, va a ser mucho más fácil que cumplas tus objetivos de salud. Ay, miren, justo ahorita me está escribiendo Carla un WhatsApp. Carla es la que me ayudó a diseñar Reprograma tu Cuerpo en 21 días. Qué linda, linda, vaquerita, lindo día, muchas gracias. Dice Adri que si puede hacer el programa si tiene diabetes. Sí, definitivamente, Adri, sí puede hacer el programa si tienes diabetes. El programa está diseñado para ayudarte a mantener estables tus niveles de azúcar en la sangre, porque tiene un balance macronutricional con proteína, grasa esencial y fibra. Aún así, si prefieres verificarlo con tu médico primero, adelante. De hecho, en el grupo, en el programa que sacamos en octubre, teníamos varias nutriólogas, psicólogas, incluso médicas. Pero de todas formas, si no estás segura del menú, puedes consultarlo con tu médico, pero definitivamente la parte mental y emocional y de la hipnosis te va a ayudar muchísimo para tratar tu diabetes y cualquier otro reto de salud que tengas. Dice, pregunta Claudia Fernández, ¿tu menú es para todo mundo o creado para cada uno? El menú que nosotros ponemos en Reprograma tu Cuerpo es una sugerencia de un menú con las bases más importantes para una buena alimentación. Sin embargo, nosotros les recomendamos que es muy importante que ustedes escuchen a su cuerpo. De hecho, tengo otros tres programas, el arte de amar tu cuerpo, el arte de nutrir tu cuerpo y el arte de rejuvenecer. Y específicamente en el arte de nutrir tu cuerpo les enseño
que es demasiado importante aprender a escuchar a tu cuerpo. Y aunque yo te diga que es súper nutritivo comerte tal o cual, si a ti no te cae bien, no te lo comas. Y lo mismo le sugiero en Reprograma tu Cuerpo. Aunque el menú es una sugerencia de lo que en mi filosofía considero que es importante para la buena salud de todos, sí le sugiero que cada quien lo vaya personalizando de acuerdo a sus gustos, a sus sensibilidades, a sus alergias y a su estilo de vida. Muy, muy buena pregunta, Claudia. Gracias. Pregunta Rebeca Arango, ¿cómo te seguimos o encontramos? Rebeca, la mejor forma es que te registres a mi lista de contactos para que te lleguen ahí todos mis recursos gratuitos. Tenemos recetarios gratuitos, tenemos guías gratuitas, tenemos talleres. Entonces, lo más fácil sería que entraras ahorita a la liga que viene en la parte superior de la descripción. Entres a la liga donde viene la que te lleva al artículo, encuentres la de la hipnosis y te registres. Esa hipnosis es gratuita, pero al registrarte a esa hipnosis ya formas parte de mi comunidad, en donde cada vez que saquemos algún artículo nuevo o algún recetario nuevo, se los mandamos por correo. Y esa es la mejor forma para mantenerse en contacto. Claro que me puedes seguir también en Facebook o en Instagram. Otra pregunta. Dice Vero, cada día aprendo más. Ay, qué bueno, Vero, me encanta ver tus comentarios. Dice, pregunta, mi hija de 5 años casi no quiere comer, solo frijol, queso, aguacate, tortilla, huevo. ¿Qué debo de hacer? Dice, me asusta. Mira, esa es muy, muy buena pregunta. De hecho, tengo un artículo que se llama ¿Pongo a mi hija a dieta o no? Y tengo otro artículo con tips, ahí en el blog, con tips para los papás. Aquí la clave es darle a tu hijo, a tu hija en este caso, una variedad de alimentos nutritivos, pero dejarla que ella escoja. Irla indoctrinando amorosamente y compasivamente con los beneficios de los alimentos que tú le proporcionas. Comentarle, mira, mijita, este platillo es muy bueno para ti porque te ayuda a ser más inteligente, te ayuda a tu cerebro para que aprendas más, chalala. Pero dejar que ellos escojan, no tú imponer ni cantidades y tampoco autoimponer que se coman algo que a lo mejor a ellos no les gusta o les cae mal. ¿Por qué? Porque lo último que queremos es enseñarlos a dejar de escuchar a su cuerpo, a desconectarse de él. Si al niño no le gusta porque le da asco o le cae mal, a lo mejor le inflama su pancita y tú lo obligas a comérselo, lo estás enseñando a desconectarse de su cuerpo y a la larga puedes hacerle mucho daño. Entonces, busca en el blog estos artículos, te digo, hay uno que se llama ¿Pongo a mi hija a dieta o no? Y hay otros cuantos, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero hablo sobre cómo ayudar a los hijos a tener una mejor relación con la comida. Es una muy, muy buena pregunta porque estoy segura que muchas mamás se identifican. Muchísimas gracias, qué linda. Pregunta Lucecita, ¿cómo estás? ¿Se puede hacer en lactancia? Sí, definitivamente lo puedes hacer en lactancia sin ningún problema. Qué linda Rebeca, muchas gracias. Dice Rebeca que le encanta el plan. Muchas gracias. Dice Ale Rodríguez. Tengo cáncer de mama, 15 días... No, tengo cáncer de mama, 15 días de una mastectomía y en febrero empiezo con quimios. ¿Este será el programa para mí? Uy, sí, totalmente, Ale. Muchísimas gracias por compartirnos esto acerca de ti. Definitivamente. ¿Por qué? Porque al final del día, el cáncer no es más que un síntoma, es un mensajero. Algo nos está tratando de decir en la vida. Es como un maestro. Entonces, en la medida en la que tú aprendas a escucharlo, de hecho te recomiendo mucho ese ejercicio, hazle esta pregunta a tu cáncer. ¿Qué me estás tratando de enseñar? ¿Qué quieres que yo aprenda de esta experiencia? Y deja que salga lo que tenga que salir. Escríbelo. En Reprograma tu Cuerpo en 21 días, además del menú nutritivo, yo más bien te sugeriría que te enfocaras en las hipnosis, porque en mi opinión la parte mental y emocional juega un papel importantísimo en la generación de cualquier enfermedad. Entonces, estas hipnosis y toda la filosofía de psicología y alimentación te va a dar una visión completamente distinta y compasiva para poder trabajar con tu cáncer. Sí, te lo recomiendo muchísimo, muchísimo, Ale. Ojalá te veamos por ahí. Y si sí, nos encantaría que comentaras en el grupo privado de Facebook tu experiencia. Muchas gracias por compartir.
Dice Malena, felicidades, espero tomar el curso. Sí, Malena, ojalá te puedas registrar. Ahorita estás a muy buen tiempo. Dice, gracias María, yo he batallado con mi peso desde los 12 años. Mi hija tiene bajo peso ya que fue prematura. Ay, cositas. Y es un show. Ambas cosas, poderlas ligar, lidiar sobre peso mío y bajo peso de ellas. Te entiendo perfecto. Aquí la clave es que tú le enseñes a amar su cuerpo, a respetarlo, enseñarla a expresar sus emociones, porque acuérdate que nuestra relación con la comida es un reflejo de nuestra relación con la vida. Entonces, interésate por su vida, juega con ella, salte a caminar con ella, investiga si hay algo en su vida que la esté molestando o afectando y que esté provocando que no coma y que eso esté provocando su bajo peso. Acuérdate que la parte mental y emocional es muy, muy importante. No digo que más que la nutricional, pero yo creo que se dan tiros. Muchas gracias, Ale. Ojalá que te haya servido. Qué linda. Dice Rosalia, hola, ¿qué tal? Me gustaría tomar el curso. ¿Me podrías mandar información? Claro que sí, Rosalia. De hecho, aquí mi Brenda y el equipo de Energía Nutritiva, Perla y Nena, están compartiendo la liga. Pero si no la ves por aquí en los comentarios, te recomiendo que vayas a la descripción del video y ahí viene la liga para registrarte, para que aproveches el descuento. El descuento y los bonos, sobre todo. Carla, igual. Carla Estrada, entra a la liga que viene en la descripción para que veas ahí el precio, los bonos y todo lo demás. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Sé que somos muchas. Han surgido muchas muy, muy buenas preguntas. Aquí las estoy leyendo todavía. Si me faltó alguna, dice Eli Aguilar. Aguilar, me interesa ser coach. Claro que sí, Eli. De hecho, entra a mi blog. Entra a blog.mariamontemayor.com. Del lado derecho hay como un banner. Y en uno de esos cuadritos viene uno para con información para certificarte para ser health coach. Con la universidad, con el instituto en el que yo me certifiqué. Uno de los institutos en los que me certifiqué. Entonces, te invito a que te registres a esa liga para que te manden más información, ¿sale? Búscala en el blog. Ay, qué linda que te encantó esta transmisión. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder compartir toda esta información con ustedes. La verdad es que me apasiona muchísimo. ¿Alguna otra? Yo creo que ya vamos a terminar el video. Si hay alguna, una pregunta más, si quieren. ¿Alguna valiente que tenga una última pregunta? ¿Sí? ¿Una más? ¿No? ¿Ya? ¿Ya están todas bien sabias? Nomás voy a revisar rápido si no se me pasó alguna aquí reciente. A ver, Liza, ¿cuál es tu pregunta? Aprovechemos que es la última que vamos a responder. Ah, bueno, otra, Adris Ochoa, que si es para mujer solamente. Principalmente sí, Adris, el programa sí lo sugiero principalmente para mujeres. Ay, qué linda, Yadi. Muchas gracias. Ah, muy bien, la diferencia entre hipnosis y meditación. Podríamos decir que es bastante similar. La diferencia es que la hipnosis llega, se maneja en otro tipo de ondas. La experta en las hipnosis es Carla Vogel. Ella fue la que las diseñó. Pero podríamos decir que la hipnosis es como una meditación, pero de relajación muy, muy profunda, para poder comunicarnos con tu inconsciente y enseñarle nuevos comportamientos. Básicamente es mucho más profunda que una meditación. Dice Mari Aguilar, ¿no importa la edad para hacer este curso? Yo sugiero que sean arriba de los 18 años, Mari. Arriba de los 18, adelante. O pueden ser para más chavitas, pero siempre y cuando sean ellas las que decidieron tomarlo y que no sean obligadas por su mamá, ¿verdad? Aquí la clave es que cada quien venga por su propio interés y con su propia voluntad. Dice Alviso, Gaby, a mí me ha gustado mucho el programa del arte de rejuvenecer tu cuerpo. ¡Ay, qué padre, Gaby! Muchas gracias. La información ha sido estupenda, confiable, entretenida y fácil de aplicar. Gracias, qué linda. De hecho, Gaby, estamos trabajando en renovar el arte de rejuvenecer. Va a traer videos, va a traer audios y va a traer otras cositas. Entonces, en cuanto salga, te aviso para que tomes el nuevo. Ya, ¿sale?
Pregunta Claudia que si solo en línea o hay consultas presenciales. Yo personalmente no doy sesiones personalizadas, sin embargo tengo un equipo de coaches que están certificadas con las mismas herramientas que yo, que sí pueden ayudarlas de manera personalizada. De lo contrario, manejo varios programas en línea, como Reprograma tu Cuerpo en 21 Días, El Arte de Amar tu Cuerpo, El Arte de Nutrir tu Cuerpo y El Arte de Rejuvenecer. Muy buena pregunta, Claudia, muchas gracias. Bueno, ya había dicho que ya era la última que iba a preguntar, pero luego me pico. Bueno, a ver, Fer, ¿qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Oye, Fer, se me hace que me quedé pendiente de contestarte un correo, ¿verdad? Qué pena. Luego me fui de vacaciones y se me fue el avión, pero qué bueno que te veo y te voy a contestar. Dice, ¿cómo nos aseguramos de hacer bien la hipnosis o con escuchar es suficiente? Con escuchar es suficiente, Fer. Yo lo que recomiendo es que la hagas o muy temprano en la mañana o ya cuando te vas a dormir. O sea, justo al despertar o justo antes de dormir para que sea mucho más potente y pueda comunicarse mejor con tu inconsciente. Pero no te estreses de que si la escuché completa, te puedes quedar dormida y como quiera funciona perfectamente bien. Bueno, chicas, bueno, la de Liza, que te había dicho que te iba a contestar la última, ¿verdad, Liza? Ok, déjame, nada más la veo bien porque creo que está incompleta. Déjame ver si la veo completa. Dice, ¿por qué resulta que estoy un poco pesada según una báscula, pero físicamente no se nota? Saludos, gracias por la ayuda. Porque resulta que estoy un poco pesada según la báscula. Mira, yo recomiendo a todas mis alumnas que tiren la báscula a la basura. ¿Por qué? Porque la báscula es un pedazo de chatarra que ni te conoce, que ni tiene vida y que solamente te dice un número que no tiene nada que ver con tu vida. Entonces yo te recomiendo que tires esa báscula y físicamente tú te midas. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes con energía? ¿Te sientes ligera? ¿Respetas a tu cuerpo? ¿Lo amas? Ese es tu barómetro, más que la báscula. Entonces, si físicamente no se te nota, maravilloso, olvídate de la báscula. Bueno, dice Susana, ¿qué onda, Susana? ¿Cómo estás? Dice Susana, chicas, tomen el curso 21 días, es maravilloso. Muchísimas gracias por tu testimonio, Susana. Gracias por echarnos porras. Dice Ángela que se ayudará el programa a disminuir cólicos muy fuertes. Sí, Ángela, los cólicos pueden ser causantes, o sea, pueden ser causados por muchísimos factores, desde un desbalance hormonal, deficiencias nutricionales o incluso el consumo de ciertos alimentos, por ejemplo, el consumo constante de azúcar y productos refinados puede causar que tus cólicos sean más graves. Una dominancia estrogénica también puede causar mucho dolor de cólico. Entonces, aunque el programa no está diseñado específicamente para disminuir cólicos, todo lo que ahí te enseñamos te puede ayudar para disminuir la causa que está provocando el cólico. Muy, muy buena pregunta. Bueno, chicas, muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco el haberse tomado toda esta hora para platicar conmigo. Me encantan sus preguntas. Como les había comentado en un Facebook Live que hice hace como 2 días, mi objetivo este año es sacar al menos un Facebook Live cada semana o cada 2 semanas para poder estar en contacto con ustedes, resolver sus dudas y compartirle más. Ah, mira, Susana dice que sí les vinieron los cólicos. Súper bien. Ahí está. Ahí está, Ángela, la respuesta a tu pregunta. Les quiero compartir que a finales de enero voy a tomar un curso padrísimo que se llama Psych K, en donde nos van a enseñar a cambiar en cuestión de minutos nuestras creencias. Entonces, pues espero que esto me dé a mí y a mi equipo muchas más herramientas para poderlas seguir apoyando. Así que bueno, muchísimas gracias. Si tienen otras dudas, me pueden mandar un mensaje a través de la página o mandarnos un correo a info@mariamontemayor.com. Las invito a tomar Reprograma tu Cuerpo en 21 días. Regístrense hoy si pueden para que aprovechen los bonos y el descuento, y las veo muy pronto. Les mando un abrazo. Gracias. Chao.